Bueno, hoy quiero hablar de un tema que poco se escucha y es el perfil de las personas que consumen sustancias anabólicas esteroides. Por ejemplo, partimos de los profesionales del culturismo y del fitness que son asesorados por especialistas. ¿Listo? Debajo de ellos estarían los aficionados que hacen ciclos que también están asesorados, pero de una manera un poco más informal, también con un bagaje y un conocimiento al respecto. Estarían otras personas que son aficionados, que consumen ciclos orales, también en sustancias inyectadas, sin asesoría, y se preparan de manera autodidacta y asumen el riesgo que conlleva este proceso. Estarían otras personas que son aficionados, que consumen por recomendación, sin asesoría, que saben en qué se están metiendo, que conocen de manera general el tema de los anabólicos, pero que escogen una u otra sustancia asumiendo un riesgo, diría yo, innecesario y muy elevado por simplemente escoger al azar diferentes sustancias sin realizar el proceso de manera correcta, digámoslo, con una correcta asesoría. Y los diría yo, los de mayor preocupación, que son aquellas personas que están buscando el suplemento mágico, que les recomiendan diferentes suplementos, entre comillas, que traen allí las sustancias anabólicas. Son incautos que consumen sin saber qué es la sustancia que están llevando a su cuerpo.